El presidente Daniel Noboa ofreció indultar a Juliano Salazar, un joven de 22 años acusado de causar la muerte de dos delincuentes que lo habían atacado momentos antes. A pesar de haber alegado que actuó en defensa propia, Salazar fue enviado a prisión por decisión de las autoridades. Mientras crece la preocupación por la propagación de la nueva cepa de la viruela del mono, el Ministerio de Salud Pública hizo una aclaración sobre los contagios reportados en Ecuador. Falleció el reconocido empresario Johnny Sarninski Bayer, propietario de la cadena de supermercados Mi Comisariato del grupo El Rosado, a los 76 años de edad. Su lamentable partida se registró este jueves 22 de agosto del 2024. El cierre de un importante bloque petrolero en una reserva amazónica de Ecuador, decidido en una consulta popular que dio plazo hasta agosto, demorará al menos 5 años, indicó el ministro de Energía Antonio Goncalves. Daniel Pintado, Glenda Morejón, Angie Palacios y Neisida Gómez, 4 de los 5 atletas que consiguieron una medalla en la última edición de los Juegos Olímpicos celebrada en París, recibieron una vivienda otorgada por el gobierno. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.